Metro Televidente, nos encontramos acá en el interior del Estadio General Santander, aquí en el Gramillado. Ustedes observan en este momento toda esta actividad que se realizó en el día de hoy, donde jugó el Cúcuta Deportivo contra el técnico universitario Ambato del Ecuador. Vamos a tratar de hacer la entrevista con diferentes jugadores aquí del... precisamente de este equipo. Estamos precisamente aquí pisando la grama del Estadio General Santander. Vamos, vamos con algunos jugadores de el técnico universitario. Vamos por acá, mi estimado Leo. Vamos a hablar un momentico con los jugadores del... Mire, están, están saludando. Ah, muy bien. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas. ¿Nos regala su nombre? Edison Pincay. Ecuatoriano, ¿no? Venezolano. Venezolano. Bueno, sí. ¿Sus impresiones sobre este partido? Pues bueno, primero que todo, darle las gracias a Cúcuta, Colombia, que nos recibió. Pues sí, un partido exigente, un partido para podernos mostrar nosotros mayormente. Y bueno, dando un poco de lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, el fútbol venezolano poco a poco se ha ido posicionando a nivel mundial, ¿no? Y tiene muy buenos jugadores a nivel internacional, ¿no? Claro, sí, poco a poco con los trabajos que hemos venido haciendo, el 60-70% vienen saliendo ahora, algo que antes no era visto, el fútbol venezolano no menospreciaba mucho. Y bueno, aquí ahora saliendo un poco más adelante, esperando poder llegar a un mundial, que es lo que se quiere en Venezuela. Venezuela siempre ha sido potencia a nivel de microfútbol, ¿no? Del fútbol de salón, ¿no? Ahorita el fútbol precisamente está resaltando precisamente todos esos valores que tiene, ¿no? Claro, sí. Lo que queremos ahora mayormente es que Venezuela crezca mayormente, ya no como el béisbol ni el básquet, sino ahora que sea mayormente en el fútbol. ¿De qué parte eres? Soy de Caracas. De Caracas, nació en Caracas. Sí. Y ahorita estaba jugando precisamente en Ecuador. Claro, sí, ya lamentablemente tuve que salir. Ya tengo 5 años afuera, ya tengo 5 años en Ecuador. Y bueno, calurosa también y gracias también por la bienvenida que me dieron también en Ecuador cuando llegué. ¿Cómo le pareció el calor de Cúcuta? Excelente, me sentí como en mi tierra. Sí. Bueno, sí. Muy amable, ¿no? Gracias, bueno, hasta luego. Éxitos. Vamos por acá con otro de los jugadores del técnico universitario. Muy buenas. ¿Nos regala su nombre? Claro, Ángel Lionel. ¿Ecuatoriano? No, ecuatoriano. Bueno, ¿su balance de este partido? Regular, no sobresaliente, pero sí regular. Sí. Sí, y quisiera mandarle saludos a toda la gente de Cúcuta. Muchas gracias por acogernos, brindarnos, jugar un partido. Y espera que Cúcuta, y tanto como técnico universitario, tenga un proyecto a futuro muy bueno. Eso es lo que estamos esperando, eso es lo que esperamos y hay que trabajar para conseguirlo. Sí. ¿De qué posición juega? Delantero, volante y defensa. Ah, qué bien, qué maravilla. Sí. Y bueno, y básicamente, ¿cómo le pareció Cúcuta? ¿Cómo le pareció la hinchada? Ah, no, decirlo, disculpe la palabra, que es una locura Cúcuta. Sí. Muy hermoso, todo el mundo saludaba, nos acogió bien. La hinchada sobresaliente, que si a mí me dijeran que viniera a jugar a Cúcuta, lo hiciera sin ningún problema. Sí. Sí, la gente muy, muy... ¿Te gustaría jugar en el Cúcuta Deportivo? Claro que sí. La hinchada, la gente, un club con mucha historia. Realmente antes de venir acá, vi un poco de su historia y un club grandioso. Sí. Sí, realmente muy feliz por estar aquí y saludos a la gente de Cúcuta y a la gente de Ecuador Esmeralda también. Se espera que el Cúcuta regrese al fútbol profesional colombiano, ¿no? Todo el mundo espera acá en la frontera. Sí, todo el mundo espera. Los mejores tienen que estar siempre arriba. ¿Cómo le ha ido al técnico universitario en el Ecuador? Regular. Técnico universitario hizo buena campaña. Se espera más el próximo año y se va a seguir trabajando para eso. ¿Cuántos años tiene el técnico universitario en Ecuador? En Ecuador, realmente no lo sé cuántos años tendrá. Ya lo corché hoy, ¿no? Muy amable, ¿no? Ya, muchas gracias, de igual manera. Saludos a todos. Buenas tardes. Muy bien. Vamos con él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es su nombre? Alexander Chávez. Alexander, ¿cuál es su impresión sobre este partido contra el técnico universitario Ambato del Ecuador? No, fue un partido muy interesante, creo que fue bueno para los dos y nada, creo que se hizo un buen partido. ¿De dónde es? Ecuador. Sí. Una cosita, ¿cómo le pareció la ciudad de Cúcuta?
Bien, bien. Creo que nos trataron bien y una ciudad muy hermosa. ¿Con quién hizo cambio de camiseta? Con el número 7. ¿Con el número 7? Ah, bueno, muy amable, ¿no? Ya, igual. Vamos por acá. Allá ve usted los, en el fondo de los jugadores que van corriendo precisamente. Vamos por acá, mi estimado Leonardo. Aquí tomando las impresiones de los jugadores de Técnico Universitario de Ambato en el Ecuador. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Estamos acá en el interior del Estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta. Aquí en esta, en este majestuoso escenario de el norte de Santander. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todos los acontecimientos y sucesos del área metropolitana y la zona de frontera. Aquí hay algunas personas que están tomando fotos con algunos jugadores del Cúcuta Deportivo. Vemos acá a la gente tomándose las fotos, respectivas fotos. Muy bien. Vamos acá con otro jugador. Muy buenas noches, ¿cuál es su nombre? Buenas noches, Carlos Ramírez. Carlos, ¿cómo te pareció el partido? No, estuvo bueno, creo que se hizo lo que se planteó, se hizo lo que quisimos y bueno, se logró el triunfo, que era lo importante. Bueno, Cúcuta Deportivo día a día, pues lógicamente preparándose más, ¿no? Sí, preparándonos, creo que no tenemos un límite y bueno, vamos a seguir como estamos. Bueno, ¿cuál es el próximo partido? Tengo entendido que van para Ocaña. Sí, eso parece, no se ha confirmado, pero creo que esa semana nos dirán que para dónde vamos a ir. Bueno, se espera que el Cúcuta Deportivo llegue nuevamente al fútbol profesional colombiano, ¿no? Sí, bueno, ya eso es de la parte jurídica, no nos vamos a meter ahí, simplemente nosotros hacemos lo de nuestro, que es jugar. Lo importante es que usted le metieron ganas y berraquera aquí precisamente este partido, precisamente con el técnico universitario en Ambato del Ecuador, ¿no? Sí, como te digo, hicimos lo de nosotros, que era ganar con esta linda hinchada y bueno, nos vamos contentos con eso. A propósito, ¿cómo le pareció la hinchada hoy? No, es inigualable, creo que ninguna como ella en el país y bueno, estoy muy contento de vivir eso. Bueno, hombre, muy amable. Éxitos. A usted, gracias. Bueno, estamos precisamente con este jugador del Cúcuta Deportivo aquí en el Estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta. No se les olvide compartir nuestras notas de nuestra página Metro TV Oficial para que estén enterados de todos los acontecimientos del área metropolitana y la zona de frontera. Leonardo, tenemos algunos metro seguidores. Vamos aquí, vamos con el fondo del estadio. Cuénteme, Leo. Jason Arenas Guerrero comenta, ¿cómo quedó el partido? 2-1, ganó el Cúcuta Deportivo. Sí, señor. Gracias a todos los televidentes y seguidores que nos siguen hasta ahora por nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. Los invitamos a compartir esta transmisión. Agradecemos a nuestros compañeros de Villanoticias Plus, del Punto de los Deportes, de José Luis Moreno, que comparten esa información. También a nuestro colega de Todo Un Poco, la página Colombo Venezolana en el área metropolitana de Cúcuta. Muy bien, vamos a despedir esta transmisión desde aquí, desde el Estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta. Hoy vestidos de rojo y negro para apoyar al glorioso Cúcuta Deportivo que se midió contra el Técnico Universitario de Ambato del Ecuador. Saludamos cordialmente también a los amigos ecuatorianos, a los amigos peruanos, a los amigos bolivianos, a todos aquellos que comparten esta información, no solamente aquí en Colombia, sino en el mundo. Muy bien. Con la cámara de Steven Leonardo Vega Palacios, les habló Gustavo Vega Macías desde aquí, desde el Estadio General Santander de la ciudad de Cúcuta, Colombia. Muy amables.